Hey, what up, gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un video mostrándoles los mejores escondites para Blackout. Les servirán para pasar desapercibidos, pero les advierto que conforme se mueva la zona, deberán desplazarse sí o sí. Estos lugares no son para campear durante toda la partida, son solo para posicionarse en un buen lugar en caso de que quieran desbloquear un atuendo o personaje, o incluso para tomar a un enemigo por sorpresa. Ya aclarado esto, comencemos. El ring de boxeo. Se encuentra a las afueras de Torre Hidráulica, en las orillas del lago. Aquí, al entrar por la puerta principal, subimos por las escaleras y en la mesa que tiene una máquina de escribir y un póster en la pared, nos podremos subir. Es perfecto para esconderse y tener visibilidad de los alrededores. También hay una habitación en donde al abrir la puerta no nos podemos poner tras esa para escondernos, pero no lo recomiendo porque al tirarnos un dardo sensor no nos podrían ubicar y en la parte de arriba no. Ya que abajo también hay un vestidor en donde nos buscarían y nos da tiempo para escapar o atacarlos por sorpresa. Este es un poco mejor ya que es más accesible debido a que este edificio se repite varias veces por el mapa. Es una especie de taller, lo identificarán enseguida porque tiene una puerta corrediza hasta la derecha y muchas ventanas al frente, así como una escalera central muy amplia. Al subir por la misma e ir hacia el tejado, justo debajo de la ventana se queda un pequeño hueco al lado del calentador en donde nos podemos ocultar al abrir la puerta. Nuketown. Este es de mis favoritas al iniciar partidas ya que casi nadie la conoce. Si nos vamos directo a la casa verde, al subir y entrar donde está la cama, podremos acceder a una parte destruida del techo al pegarnos a la pared y saltar. Desde aquí tenemos una gran visión del lugar e incluso podríamos francotirar a alguien que esté en la otra casa. También tiene un par de huecos desde donde podemos disparar a alguien que nos llegue por sorpresa y cosas así. En la casa amarilla también hay una zona similar y aunque no es tan buena como la de verde, se las dejo por si gustan usarla. Asilo, Verrug o manicomio o no sé cómo le llamen ustedes, pero aquí hay un lugar perfecto para esconderse que es prácticamente desconocido y que le salvará la vida en más de una ocasión. Justo en el fondo del edificio donde se encuentra la morgue hay un pequeño corredor en donde al entrar y ponernos junto a la mesa podremos subirnos hasta un pequeño gabinete en donde somos casi invisibles. Ya ni con un dardo sensor nos encuentran. Ya que al haber varios pisos y nunca voltear al techo, piensan que estamos en el tejado, bugueados, etc. Es perfecto para escondernos y tomar por sorpresa al enemigo. Espero este video les haya gustado. Sin más, soy Rescali y nos vemos a la próxima.